Bueno, ahí quedó lista mi fuente de laboratorio. Todo con reciclaje, excepto los dos módulos que tiene adentro, que los compré por internet. El resto todo es reciclaje, todo lo que tenía por ahí, hasta la tableta principal. Esta tabla es de un teatro en casa, un subwoofer que tenía el teatro en casa. Eso lo saqué de ahí. Le coloqué un voltímetro, que es este que está acá. Y aquí le coloqué una salida de 3,3. Y acá le coloqué una de 12. Esto que este que está acá es variable. Se mide, vamos a medirlo, se mide para... llega hasta 11,8, hasta 12 voltios. Es la misma fuente de PC. Y hasta que llega hasta menos 1, pero este voltímetro de acá no mide hasta menos 1, pero de así hasta 1,24. 1,20. Acá tiene un, también le coloqué otro voltímetro amperímetro, eso que vende en internet. Ahorita tenemos, y acá hice una plaqueta para conexión. Le coloqué salidas, entradas, para no estar complicándome a veces. Coloqué una bombilla y un ventilador para probar un cooler de PC. Acá nos da el voltaje, que es de, está ahorita el mismo que está acá, 434, que parece 434, un poquito desfasado. Y está en amperaje de 2,18. Vamos a subirle a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo la luz se ilumina más la bombilla, y está en 422. Supuestamente el módulo aguanta hasta 6 amperios. Yo le puse un fusible de 5 amperios. Y el ventilador. Porque al amperímetro le puse salida de 5 voltios, y de 5 voltios me alcanza a dar 36, si no es que no lo subo más porque el bombillo no aguanta los 36. Sin embargo, creo que ella regula el módulo, creo que regula los 10 voltios nada más que puede aguantar esa bombilla, 10-12 voltios, sino que pues ahorita no pruebo, que de pronto le chicharro, después probaré. Así quedó mi fuente, pues, para hacer proyectos caseros. Después de los planos, aunque solamente es una fuente de, es una fuente de PC con dos módulos. Uno que le conecté a 12 voltios, de los 12 voltios regulable, quedó aquí. Este, que le podía conectar otro, otra fuente si quería más alta. Y a este, al otro módulo que le conecté, la de 5 voltios, y me dio hasta 39 voltios, casi 40 voltios me da. Y amperaje de 6, máximo 6. Tiene fusibles de 5, pues le coloqué fusibles de moto por todos lados, como para que, pues como para cuidarla, porque no sé, el que tenga alguna idea mejor que la comente. Después dejar el plano bien hecho y lo agregaré con este video. Ya mi taller quedó arreglado. Y mi fuente quedó lista. Ahora, gracias. Nos vemos en el próximo video.